La robótica está transformando la vida de millones de personas en todo el mundo. Un claro ejemplo de ello es el WAC Home Suite F1, un exoesqueleto portátil diseñado para personas con parálisis completa. Desarrollado por la empresa KAIST, este innovador dispositivo promete revolucionar la movilidad de quienes la necesitan. Conoce todos los detalles a continuación. Mi nombre es Jesús. No dejes de verlo hasta el final, que te vas a emocionar. Ahora mejor que nunca. Disruptiva innovación. Más actual, más innovador, más disruptivo. Disruptiva innovación. Si buscas estar al día, sígueme a continuación. El Cibatlón es una competición internacional celebrada por primera vez en Suiza que reta a los equipos a desarrollar tecnologías de asistencia con el fin de superar discapacidades y también recibe el nombre de Olimpiadas Cyborg. Inmediatamente después de cada competición se anuncian las misiones para la siguiente y equipos de investigación de todo el mundo que investigan y desarrollan la tecnología de asistencia adecuada durante los 4 años siguientes para cumplir la misión encomendada. La carrera de exoesqueletos es el punto álgido de la prueba y puede considerarse el núcleo de este gran evento tecnológico. En las pruebas de prótesis de brazo o pierna, los deportistas discapacitados que llevan dispositivos de asistencia tradicionales en lugar de dispositivos motorizados suelen ganar dependiendo más de la habilidad de ellos mismos que de la tecnología que hay detrás de las herramientas. Sin embargo, el evento del exoesqueleto requiere que las personas con discapacidad parapléjica caminen dependiendo completamente del dispositivo robótico para realizar diversas misiones, por lo que la dificultad técnica y la dependencia de la tecnología robótica es alta. De hecho, muchos equipos renunciaron a participar tras ver las misiones de esta competición, y más de la mitad de los equipos de investigación declararon su retirada durante el proceso de desarrollo. Al final, solo 6 equipos de Corea, Tailandia, Suiza, Alemania y Holanda participaron en la competición real. Incluso el equipo de investigación de la sede suiza declaró su retirada a mitad del camino y a medida que se acercaba la fecha de competición. Si quieres seguir viendo vídeos como este, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Y si te va gustando este vídeo, apóyame con un like. Esto es Disruptiva Innovación. El equipo de investigación del profesor Kong desarrolló el WAC Home Suite F1 para completar con éxito las misiones. El número de articulaciones motorizadas aumentó de 6 a 12 y la competencia del propio motor se duplicó con creces en comparación con el modelo anterior que participó en la competición del 2020. El sensor de fuerza de reacción del suelo de 6 canales situado en el pie midió el equilibrio del robot 1000 veces por segundo para mantener el equilibrio. Se instalaron cámaras para detectar obstáculos y una placa de inteligencia artificial para implementar una red neural de inteligencia artificial. El WAC Home Suite F1 es solo un ejemplo de cómo la robótica está avanzando a pasos agigantados y cómo cada vez estamos más cerca de un futuro donde la tecnología sea una herramienta para mejorar la calidad de vida de todos. ¿Hasta dónde llegará este robot en la vida real? Las posibilidades son infinitas, ¿verdad? Esto es Disruptiva Innovación. Hasta una nueva oportunidad.